Rachel, tranquilita, amiga, tranquilita. Gente, estamos en uno de los que posiblemente sea uno de los mejores videojuegos que haya jugado en mi vida. ¿Puede ser? Red Dead Redemption 2. Estamos con el bueno de John. ¡Oye, John! Dejad mi choza, gente. Nah, pedazo de choza, ¿eh? Qué locura, madre mía, señores. Qué locura de casa tengo, madre mía. Tengo $25 y parezco un puto vagabundo, gente. No jodáis. Hoy vamos a ir a cazar al bisonte legendario, gente. Pero antes tenemos que acicalarnos un poco, ¿no? Tenemos que afeitarnos un poco la barba, recortarla. Esas cositas, ¿no? Para no parecer un mendigo. ¡Amigo! Oye, que me bajo el honor, ¿por qué? ¿Qué te ha pasado, amigo? Cuéntame. Está un poco pocho, gente. Yo creo que está muerto, No sé. Sí, está muerto. Pues te voy a hacer el spoiler del juego este, ¿eh? En que era jugarlo, gente, hace poco estaba rebajado, No me pagan, ojalá me pagasen, Pero, locura, Este juego es una locura. Desde fuera, gorrino de camino, fuera del camino, queroso. Fuera con todo esta gente, vamos a ponernos un poco de decentes, ¿no? Oh, yeah. Oh, real, boy. Al uno, gente, ahí está. Ah, pero no se le ve la cara, es que antes parecía yo que sé, tío. Parece otro, con la barba gigantesca, tío. Hemos cagado bien, ¿quién es? Hey, partner. I'm looking for my friend. And Gavin. For Gavin. Has he been gone long? Yeah. A few years. Looking for him. But I didn't. Déjame. Déjame. Sorry to hear that. Déjame tranquilo, Déjame tranquilo. Déjame, I wasted my life. Déjame. No me agobies, No me acoses, ¡Corran! ¡Ahí loco disparando! ¡Huyan, huyan! ¡Ahí loco disparando! ¡Corran, corran! ¡Tengo miedo, tengo miedo! Vale, primer paso hecho. Barbita arreglada. Tengo que ir arreglado para mi encuentro contra el bisón. El bisonte, ¿cómo se llama? Problema que el bisonte está en la nieve, gente. ¡Se busca, se busca! ¡Se busca delincuente! Qué bonito este juego, gente. Mirar. Es que es una locura este juego, tío. Que es una locura, mirad qué bonito que es el juego este. Dios. Tengo que decir que estoy en el epílogo, gente, vale. Estoy en el epílogo. Este juego tiene 6 capítulos y 2 epílogos. Voy por el episodio segundo del epílogo, nunca mejor dicho. Entonces, no tengo ni dinero ni tengo nada. Ahora tengo ni mierda, gente. Ahora mismo soy como un vagabundo, ¿entendéis? Este caballo no corre nada, Give me money. Vale, gente, estamos yendo camino hacia el bisonte legendario. Nunca he cazado un bisonte y de hecho creo que no tengo armas para matar al bisonte, ¿no? ¿O sí? Ah, sí. Voy a cazarla con esto, ¿vale? Con este rifle. ¿Qué os parece? Hola, amigo. ¿Todo bien? Ey. Amigo. Easy. ¿Qué te... ¿Ah? You're very kind. Wait, you ain't Swedish or Norwegian, are you? Not to my knowledge. All right. Anyway, that's enough of that. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pregunto. Algo te más tú, Aunque me has disparado, ¿no? Para que aprendas. Oye, ¿por qué no se quema, gente? Ahí está. Para que aprendas.
a no meterte con la gente. Ese juego vas a cualquier lado y te genera cada situación espectacular. Eso da mal rollo, gente, esta zona, pendejos. Estamos llegando, gente. Esa es la zona de la nieve. Necesito pagar mis menesteres porque tengo 40 dólares, creo. 20. Soy pobre, gente. Si cazo al este legendario, alguien me dará, ¿no? Para subsistir, básicamente. Eso hay que hacerlo rápido porque me muero de frío. Estamos cerca, ¿eh? Hemos llegado, gente. Es por aquí. No hay ninguna pista, ¿eh? Del horizonte, ¿eh? Ninguna, ¿eh? Uf, el hielo. Qué sensación más rara, ¿eh? El hielo. No más el rollo que se va a romper, ¿eh? Está complicado encontrar el bisonte, gente. No lo encuentro, ¿eh? Pone que es por aquí, pero... ¿Dónde está el bisonte, tío? Es complicado encontrar porque... Como es todo nieve, tío... No puedes ver el rastro bien, ¿eh? Porque lo de los legendarios normalmente... Inicias con algo que hay en el mapa, ¿sabéis? Era en el suelo. ¡Ahí! ¡Aquí hay algo, gente! He visto algo aquí, ¿eh? ¡Buah! ¡Buah, chaval! Still a ways off. Come on, then. Un poco chungo, ¿no? Buah, es difícil, ¿eh? Es animal, tío, de encontrarlo, loco. La zona en la que estaba, tío. Me pone que es por aquí. Esto, ¿no? Excremento. Ah, que soy un experto, ¿eh? Sin que me lo ponga, loco. Sin que me lo ponga. No más que soy buenísimo, ¿eh, gente? Rastreando. ¿Las huellas? Escucho algo, ¿eh? A veces el resto se pierde y tienes que seguir interactuar con otra cosa que hay en el mapa, ¿sabéis? No es fácil, ¿eh? Vale, esto se ve bien. Bájate, ¿qué haces, loco? Palos rotos. Muy fresco los pasos, ¿eh? Ha dicho. Ahora se lo diga. ¿Dónde es? No veo. ¿Es eso? ¿Es eso, gente? ¡Lo tenemos! ¡Dios! ¡Lo que corre! Tiene que ser el agua, ¿eh?
Nah, soy buenísimo cazando, gente. Soy buenísimo, tío. Soy buenísimo. Es que esta arma tiene un daño de loco. Mirad el daño que tiene esto. Así soy, eficaz, gente. Y rápido. Bueno, rápido, he estado aquí buscándolo mucho rato, ¿eh? Así complicado encontrarlo, lo digo en serio, ¿eh? Bastante, de hecho. Me tengo que hacer un caniche también. Me lleva el cuerno y la piel. Perfecto. Estoy muriendo de frío. Increíble. Tengo que comer, ¿eh? Que no me muero, ¿eh? Y así es como si caza un bisonte. ¿Habéis visto lo que corría? Nada más que se ha metido en el agua. Esa ahí medio... como bugueado. Como inicio. Pero corría. He visto que ha hecho como... ¡pum! Súper rápido para el agua. Qué locura, ¿eh? Buah, menos mal que le pilla justo en el agua, ¿eh? ¡Oh! Vale, esto sé lo que es. No debe comentarlo para la gente que no ha jugado al juego, aunque sea 2018. Yo me lo pasé hace muy poco. Porque, bueno, porque juego es caro y lo pillé rebajado. No valía ni 20, gente. Rebajado. Vale 19 o así. Y eso también rebajado hace muy poco, otra vez. Es un juego que merece mucho la pena, ¿eh? Lo digo en serio, muchísimo la pena. Sobre todo rebajado. Es una locura. Te da muchas horas de entretenimiento, ¿eh? Muchísimas. Solo la historia en sí son, creo que, de 50 horas. Vamos a ir a vender la piel. Que, por cierto, si vendes... en este caso era un cuerno de bisonte, ¿no? Si le das el cuerno de bisonte, en este caso, ¿vale? Porque es como la reliquia del animal legendario. Si lo das a un prestamista, te hace un colgante y te dan buffo permanente. Para la gente que no lo sepa, pues... dato curioso. Creo que este animal ha sido... para mí, si contara un pez, porque pez aún no he cogido ninguno. Legendario. Creo que ha sido más complicado de encontrar, ¿eh? Pero bastante, ¿eh? Porque la nieve no se ve mucho. También ha venido como una tormenta de nieve. Nada, este juego se ve espectacular. Mirad el bosque. Es que es una locura. Tiene tantos detalles. O sea, tan locos. O sea, ¿sabéis por qué un juego... dices tú, esto es un buen juego? Porque tiene tantos detalles, a tantas cosas, tan... dices tú, esto es una tontería, pero... es un detalle que está ahí, ¿sabéis? Y tiene tantos de esos detalles. Es un mundo que... mirad el mapa. El mapa es grande. El mapa es grande. Y no sientes que esté muerto el mapa, ¿eh? Ni mucho menos, ¿eh? Pero el mapa es grande. Y de lo grande que es, no sientes que esté muerto. Siempre sientes que está vivo el juego, siempre. En el mapa, siempre, ¿eh? Eso no es fácil de lograr en un juego. Hola, amigo. Aquí nunca he venido, creo. Venga. Te traigo una piel de bisonte blanco. La creme de la creme. Vender. Ahí está. La piel. 30 y pico, ¿eh? Ni tan mal. What are you traveling with? Hand it up. I'll help you die. Hey. No te he hecho nada, pendejo. Okay, supongo. Ojo. Sweet juniper and boiled Satan, you scared me. Boiled Satan? Yeah. I get that a lot. So. What's that you got there? You ain't interested in no scrap paper. It's nothing. Just something for wiping and sniffing in the night. Yeah. Well, I got to go now. Hey, why the hurry, partner? ¿Qué escondes? Mapa del tesoro, ¿eh? De vuelta en casa. Sí, señor.
Los mepiazos de chalete, ahí está, ahí está. ¡Ahí está! Hemos cumplido nuestros sueños. Hemos cazado a Bison. Legendario. De la nieve.